Llegamos a esta comunidad por el causa del fenómeno del Niño del 98. Al ver eso, nosotros hemos tomado decisión de atravesar las aguas para venirnos a este campo desértico. Acá el trabajo fue duro, empezamos a poner carpitas para librarnos del aguacero con plásticos. Nosotros más antes el agua lo sacábamos a través de los pozos filtrantes. Pero todo era un sacrificio porque teníamos que, desde la 1 de la mañana, los niños cargando el agua, el papá, la mamá, o sea, todos contribuíamos. Venía turbia el agua, le echábamos carbón, le echábamos frijoles para que se cristalice el agüita y poder utilizarlo. En esa época nadie conocía que el agua tenía que clorarse. Habían enfermedades diarreicas, desnutrición crónica, porque consumir un agua de ese tipo no te garantizaba tener una buena calidad de vida, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento busca mejorar sus herramientas de monitoreo de agua y saneamiento. Es por ello que ha desarrollado y diseñado dos grandes herramientas tecnológicas innovadoras, tanto el offline como la telemetría. Consideramos que son bastante revolucionarias para la toma de la información y el monitoreo de manera remota a fin de poder tomar decisiones, hacer mejores diseños de políticas públicas y sobre todo poder actuar de manera inmediata donde realmente se necesite. Tenemos una plataforma llamada el DATAS que almacena toda la información a nivel nacional del funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento. Para ello, justamente se han desarrollado estas herramientas a efecto de tener la información en tiempo real. El beneficio del sistema de telemetría es dar un servicio de calidad a la población y es importantísimo ya que mediante este sistema la población tiene más confianza en el tema de salud. Este equipo nos ayuda a mejorar la calidad de vida y que hoy en día los niños tomen mejor calidad de agua para así vivir la población sana. La telemetría se fundamenta en medir variables a distancia, es decir, de manera remota, sin presencialidad física en el punto de la toma de datos. En el caso de la telemetría aplicada a sistemas de agua potable rural, básicamente se componen de un gabinete que almacena paneles solares, almacena también las baterías para poder alimentar energéticamente los sistemas, y hay otro gabinete que almacena dispositivos electrónicos, como por ejemplo el Data Logger, que se encarga de registrar y transmitir la información. Finalmente, también se cuentan con los sensores. Los sensores son obviamente los dispositivos más importantes que se van a encargar de registrar la información justo al lado del reservorio. Estos sensores van a registrar información como cloro residual, pH, turbidez, continuidad de servicio, es decir, caudal y temperatura. Y esta información es transmitida al Data Logger y luego a servidores centrales del Ministerio. Es una esperanza que se mantiene firme ahí, por la que uno sigue luchando, el que vengan más proyectos y más sueños se hagan realidad y podamos brindar una mejor calidad de vida para nuestros hijos. Gracias al trabajo articulado que hacen sus autoridades locales, han hecho que estos pueblos vayan avanzando poco a poco y bueno, ahora donde ya vemos y palpamos esto físicamente que estos pueblos han surgido, y tanto así que tienen los servicios básicos, que como es agua, alcantarillado, servicio eléctrico, y bueno, poco a poco se va avanzando. COSUDE, desde sus programas de cooperación técnica, tanto a nivel nacional como a nivel regional, continuará fortaleciendo el ecosistema innovador para el sector de agua y saneamiento rural. Vivir en esta comunidad ahorita es de lo más lindo, lo más saludable que hay ahorita, con esto que tenemos el servicio de agua potable, tenemos ya todos los servicios básicos. Gracias al sistema de telemetría, nosotros hoy contamos con una mejor calidad de vida. Nuestra población se encuentra contenta ya que su agua está garantizada 100% a través del equipo de telemetría, ¿no? La agüita es un desarrollo para nuestra generación y nuestros niños. Me siento satisfecho con este esfuerzo que hago del día a día, ya que con mi ayuda podemos mejorar, podemos garantizar un agua de calidad, puedo ayudar a mi comunidad.